Logran erradicar por primera vez el VIH de una célula humana. Investigadores estadounidenses por primera vez han logrado erradicar el VIH de una célula infectada cultivada en laboratorio, lo que podría suponer un paso importante hacia una cura definitiva del SIDA, según el trabajo de los científicos de la Universidad de Temple, Filadelfia. Estados Unidos, publicado en la revista de la Academia Estadounidense de Ciencias, en primer lugar los investigadores utilizaron un marcador para localizar el ADN del VIH en la célula infectada y después cortaron los genes del virus con una especie de tijeras biológicas, informa el portal de la cadena CBS local. Posteriormente el propio sistema de reparación del genoma recupera los genes hasta un estado sano. Es un paso importante hacia una cura definitiva del SIDA, afirma el líder del estudio, Kamel Kalili. Sin embargo, los investigadores admiten que la aplicación práctica del nuevo método aún es imposible. Es un descubrimiento muy esperanzador, pero no está listo para llevarlo a la clínica. Es una prueba que indica que vamos en la buena dirección, explica Kalili. De acuerdo con los científicos, el proceso todavía es demasiado complejo para aplicarse en el organismo humano, que puede contener miles de células de varios tipos infectadas con el VIH, y necesita un largo plazo de estudios y ensayos clínicos. Actualidad 2014